¿Conforme con el desempeño del equipo más allá del resultado? Sí, sí, creo que ahí hablé con los muchachos, dijimos lo que en la jerga se llama morir con las botas puestas, venimos planteando una forma de juego en la cual fuimos fieles, en vez de, creo que tuvimos control del juego todo el partido, no, quizás entramos un poco desconcentrados en el segundo tiempo, pero siempre se atacó, siempre se jugó muy, muy parejo en todas las líneas, estuvo mucha concentración, muchas ganas y la verdad que salió un muy lindo partido, no pudo ser el resultado, pero bueno, creo que es la base, nosotros representamos toda una idea de juego del club, así que en ese sentido estamos contentos porque toda el club, los chicos representan a todo un club y eso es lo más importante, que la manera en la que jugaron y la entrega, bueno, se faltó en el último segundo, podría haber venido, pero bueno. Lo importante es que ellos, los chicos saben lo que ellos representan y bueno, eso es lo más destacable dentro de una derrota. Sí, se vivieron varios momentos de tensión. ¿Esos momentos lo trasladan al tercer tiempo o quedan en la cancha? No, ahora ya está, hay que resetear, volvemos de nuevo. Ahora vestuarios y después el lunes arrancar la semana. No, nosotros nunca ponemos el desarrollo del juego ni el desarrollo del club por un resultado. Creemos que es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y siempre sale mejor. Así que en ese sentido estamos muy contentos con el juego, con la actitud de los chicos. La verdad que hoy salió un partido impresionante. Estoy muy contento con lo que los chicos jugaron. Y termina ahí, el lunes se empieza de cero, otro rival. Ya está, hay que resetear lo más rápido posible. Estos chicos, la mayoría son entrenadores de divisiones y lo importante es transmitir esta entrega, el juego, la pasión por el club y bueno, creo que en ese sentido es lo que ganamos todos los fines de semana independientemente del resultado. Bueno, ahora a prepararse para los próximos, ¿cómo quedan? Terceros cómodos. Terceros cómodos. No, todavía nos quedan definir dos partidos importantes, uno el fin de semana que viene, el otro de local y bueno, le vamos a apuntar a ver si podemos entrar en el segundo puesto para una plaza del regional. Y bueno, si no, seguir entrenando y seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es lo que nosotros estamos haciendo y enseñando hace mucho tiempo. Así que vamos a seguir con el camino porque creemos que es el camino a largo plazo. Pero bueno, esto a medida que se vaya dando, se va a ir viendo los resultados.